¡Ey! ¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Reto Spectre 5. Y hoy tenemos el final seguramente de este reto. De momento, estamos cumpliendo con el objetivo, ¿vale? Estamos en la segunda posición. No me la quites, tío. Estamos a 13 puntos del Madrid, pero sobre todo estamos 9 puntos por encima del Betis, que es el que marca la Europa League, ¿vale? Es el que marca ahí el límite de estar en Champions o en Europa League. El objetivo es acabar en la Champions, ¿vale? No tenemos la Copa del Rey, ya lo sabéis que caímos. Y nos quedan... ¿cuántos partidos quedan? ¿12? Creo que son 12 partidos, ¿verdad? Sí. 12 partidos es lo que queda para acabar la temporada. Así que nada, hoy vamos a acabar la temporada y espero que podamos cumplir el objetivo. ¿Contra quién vamos a jugar? Vale, pues la verdad es que no tengo ni idea. Podríamos jugar... no sé. Tal Barça por ahí es de los últimos. El Valladolid quizá. Quizá el Valladolid es el rival más adecuado, ¿no? Para enfrentarnos. No lo sé, lo veremos ahora. Este es nuestro 11, ya lo conocéis todos y vamos contra el Huesca en este primer partido. Ya sabéis, hoy es el final del reto, lo que quiere decir que la semana que viene, o bueno, dentro de 2 semanas o cuando sea, empezaremos con Reto Spectre 6. Así que podéis dejar ya en comentarios cuál queréis que sea el próximo reto. Para la próxima serie, ¿vale? Para Reto Spectre 6. Dejadmelo en comentarios y bueno, pues pondré una publicación dentro de unos días, supongo, pues con las opciones más interesantes que me dejéis. Y haremos una encuesta seguramente y votaréis vosotros por la opción más correcta, ¿no? La que más os guste. Hemos ganado al Huesca con un gol de cada miembro del triplete del tridente ofensivo. Y muy bien, 3-1 el Huesca, otra victoria más. Y seguimos a 6 del Barça, seguimos ahora, bueno, ahora a 12 del Betis, que aún no ha jugado su partido. Bien, bien, tío, bien, estamos bien, ¿vale? No sé si hay algún partido entre semana de aquí al final. Oye, tío, no me suena el ordenador ni una vez y me ha sonado al empezar, me suena otra vez. ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No lo sé. ¿Tenemos algún partido entre semana o van a jugar los titulares? No. No, sí que hay partidos, ¿eh? ¿Este del español? ¿Por qué está entre semana? No tengo partido aquí en esta semana. Ni el 30 ni el 31. Y después tengo partido entre semana. ¿Por qué? ¿Por qué hace estas cosas el juego, tío? Después el de Madrid sí que es entre semana. Pero lo del español no lo entiendo, la verdad, con una semana libre ahí. En fin, vamos al día, no lo sé. Bueno, espérate, estamos en marzo, ¿no? Sí, puede ser que sea el parón de selecciones, sí. Es el parón de selecciones, no he dicho nada. Vale, pues vamos al siguiente partido. Es contra el Valencia, si no me equivoco. El Valencia no está arriba. Pero el Valencia es mejor equipo que nosotros, ¿vale? Por mucho que no esté arriba, es igual de peligroso. Vemos la clasificación ahora mismo a 10, ¿eh? Ahora mismo 10 puntos por encima del quinto. El quinto es... bueno, es nuestro objetivo estar por encima del quinto, es decir, estar cuartos como mínimo. Y ahora mismo tenemos 10 puntos de ventaja, una distancia bastante correcta. Vamos al siguiente partido, vamos contra el Valencia, es un partido difícil, bastante difícil este. Contra el Valencia en Mestalla. Y empezamos perdiendo con gol de Martínez. ¿Quién es ese Martínez? No lo sé. ¿Será Josef Martínez? Pues podría. Podría ser, empata Balotelli, me gusta eso, Balotelli, me gusta, Balotelli, capitán. Llévanos a la victoria, llévanos a la victoria Balotelli, marca el segundo. Llévanos a la victoria Balotelli. Martínez otra vez, tío. Pues nada, con Martínez no conseguimos llevarnos la victoria, pero Balotelli ha estado ahí, ¿eh? Balotelli ha empatado y ha remontado el partido. Y sí que es verdad que después ha vuelto a marcar este Martínez, que no sé quién es. Me gustaría verlo, pero tampoco vamos a perder el tiempo ahora en ver quién es ese Martínez. 2-2 contra Valencia. Hombre, yo antes de empezar te lo firmaba. Antes de empezar el partido te firmaba un 2-2 con el Valencia. Pero claro, según se ha desarrollado el partido, cuando hemos estado por delante, pues evidentemente estando 1-2 no te iba a firmar yo un empate a 2. En fin, estamos con más ventaja, 8. Vale. El Atlético ha ganado y nos colocamos a 8, tanto del Atlético como de la Real Sociedad. Nos han recortado 2 puntos con este empate, tío. Se deben dejar puntos, tío. ¿Por qué no os dejáis puntos, joder? Aquí los jugadores internacionales que tenemos. Tenemos a Jones, Balotelli, Zagoev, Lucas Moura y Rafael. Muy bien, muy correcto todo. Vamos al siguiente partido, es contra Leganés en casa. Y claro, ahora viene el parón de selecciones, vale, pues
Vamos con nuestro equipo titular. Quedan 10 partidos para acabar la liga y el primero es este. Entramos ya en los 10 finales, ¿eh? Quedan 10 finales para ganar esta liga. ¿Qué mierda? ¿Por qué? Hostia, me he liado muchísimo. Por un momento he pensado que era el Leganés y digo, ¿qué jugadores son esos? ¿Por qué he puesto a los suplentes? No soy el Leganés, tío, soy el Getafe. Joder, tío. Recordando la Superliga definitiva aquí, ¿eh? Madre mía, me pensaba que era el Leganés, ¿eh? Me he rayado muchísimo. A ver, Cabo Canales, estamos ganando con ese gol. Lucas Moura hace el segundo y nos vamos a llevar la victoria. Perfecto. 2-0 victoria contra el Leganés. Quedan 9 partidos para estar en Champions. 11 puntos. El Betis pierde, la Real también. Bueno, el Betis no sé si ha perdido. La Real ha perdido, el Betis creo que ha... El Betis ha sumado puntos. Pero nosotros mantenemos ahora una ventaja de 11 puntos. Antes eran 8, ahora son 11. Bien. 11 puntos a falta de 9 partidos. 9 partidos son 27. 27, tenemos 11 de ventaja. Estamos bien, pero no hay nada hecho, ¿eh? No hay nada hecho todavía. Y por mucho que estemos segundos, que estemos a 6 del Barça, hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir ganando partidos. No me interesa Grecia. Por interesarme, no me interesa ahora mismo ninguna selección. Vamos a continuar. Juvenil quiere marcharse, Javi Villar. Te voy a subir, pues por subirte un poco, ¿no? Porque... No tengo ninguna necesidad. ¿Eres bueno? Eres muy malo. No te voy a subir, eres muy malo. Por favor, que no empiecen los del filial, porque si no voy a coger y voy a echarlos a todos, ¿eh? Bueno, a todos o a casi todos. Vale, informe del filial. Lesión de Lucas Moura, 5 semanas. Vete a la mierda, tío. ¿En serio? Se lesiona en el entrenamiento. Es que esto de las lesiones en el entrenamiento, esto es que el juego le da la gana, ¿no? Al juego le da la gana ahora de lesionarme a Lucas Moura 5 semanas. Es que mierda, tío, en serio. ¿Qué necesidad había de hacer esto, de verdad? ¿Qué necesidad había de lesionarme a Lucas Moura 5 semanas? ¿Qué hacemos ahora? No, en serio, ¿qué hacemos ahora, tío, sin Lucas Moura? No sé, pero no me gusta nada eso, ¿eh? No me gusta nada. No me puede gustar en la vida. Vale, bueno, he fichado hasta llenar el equipo. Estos son... He fichado uno que tenía potencial malo, pero bueno, lo he fichado para llenar el equipo suplente y ya está. Holby, ¿qué hacemos contigo? No sé qué hacemos contigo. ¿Qué hacemos con Lucas Moura ahora? Vale, hay tres opciones. No, dos. Vela o Halilovic. Es que 5 semanas, tío, 5 semanas. Es que va a volver para los 3 últimos partidos, quizá. Increíble. Premio, bueno, candidatos a jugador del mes. Tenemos a Lamela y a Canales, Estamos bien, tío, hemos hecho un buen mes. Halilovic quiere jugar. Halilovic quiere jugar y Lucas Moura está lesionado. Halilovic 81 de media, vale, no hay nada que ver. Vale, Halilovic va a jugar, sí. Halilovic va a ser el que juegue. Y bueno, pues no nos queda otra que confiar en él, no confiar en que lo va a hacer bien. ¿Qué tenemos ahora? Pues partido de miércoles y partido del sábado. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Este partido de entre semana que nos acaban de colar aquí. No me gusta nada. Voy con los suplentes contra el Español, voy con los suplentes, porque... Es que tengo que ir con los suplentes, tío. Tengo que ir con los suplentes. Es que es más importante ganar en casa. Es que... No es que sea más importante. Es más difícil ganar fuera. Y es más fácil ganar en casa. Entonces, creo que conviene más sacar a los titulares el siguiente partido que es en casa. Y este que es fuera, sacar a los suplentes. Y si los suplentes pueden ganar bien y si no, pues... Tampoco nadie nos asegura que los titulares van a ganar al Español. Gol de Piatti de penalti. Woolley, por cierto, el delantero este chino que ha fichado al Español, está entre los máximos goleadores de la liga. Aquí en el juego, no en la vida real. Pato empata y Piatti se lesiona. Vale. Estamos 1-1. Marca Pérez. Y perdemos contra el Español, claro que sí, maravilloso. Factor casa. Qué bien, qué divertido este juego. ¿Cuántos partidos hemos perdido? Hemos perdido 5 partidos, ¿eh? Y de los 5 partidos, hemos perdido 5 partidos de 30. Y uno de esos 5 partidos ha sido contra el Español. Curioso, bastante curioso. Curioso es también que el Betis está a 11 y se puede poner a 8. Eso también es curioso, muy curioso.
Vale, vamos a... Me decepciona el estado desde el inicio. A ver, Halilovic, vas a jugar ahora contra el Atleti y vas a ser titular prácticamente hasta el final, porque Lucas Moura... Lucas Moura no va a llegar a nada, realmente. Vamos contra el... Venga, vamos contra el Atleti, tío. Vale, la Real ha ganado, el Betis no. Se pone a 8, vale. Estaban empatados a puntos, si ganamos uno de los dos se iba a poner a 8 puntos. Vamos contra el Athletic Club, ¿vale? Partido importante en casa. Os he reservado antes contra el Español para que ganéis ahora. No, no me jodáis. ¿Vale? Balotelli, tirad este equipo. Ahí va Balotelli de dependencia, ¿eh? Ahí va Balotelli de dependencia. Si Balotelli aparece no hay problema. Pero si Balotelli no aparece, si tenemos un problema, ¿eh? Si tenemos un problema, estamos entrando. ¡Venga! ¡Vete a la mierda, tío! Venga, un aplauso para este juego. Venga. Un aplauso para este juego, tío. Me gana el Atleti. Reservo al equipo titular para que juegue ahora y pierde. Y pierde. Increíble. No, increíble, en serio, increíble. He querido asegurar la victoria en casa y no he asegurado nada. No he asegurado nada porque el juego no quiere, no ha querido que gane. El juego no ha querido que gane. En casa no hemos marcado gol. Habíamos perdido en 29 partidos 4. Y ahora de repente perdemos 2 seguidos. Las cosas están preparadas, tío. Es que las cosas en modo carrera están preparadísimas, tío. Me lesionan a Lucas Moura en el momento clave de la temporada. El Español que me gana 2-1. Que mira, te lo compro. Y ahora el Athletic en casa con el equipo titular que estaba perfecto, porque lo habíamos dejado descansando. Perdemos. Es que está completamente preparado, tío. Y mirad cómo estamos, ¿eh? Hemos pasado de 11 puntos de ventaja a 2. De 11 a 2 puntos de ventaja. Ganar el jugador del mes. Pues muy bien, tío. Pues muy bien, vamos a jugar contra el Valladolid, ¿vale? Vamos a jugar contra el Valladolid. Y lo que nos queda no es fácil, ¿eh? Sevilla y Madrid, por mucho que sea en casa, son superiores. Después el Real fuera. Nos queda también por ahí un partido contra el Barça. Veremos cómo acaba esta mierda, ¿eh? Veremos cómo acaba esta mierda después de estos dos resultados, estas dos derrotas seguidas. Después de haber perdido 4 partidos en 29 jornadas. Bueno, aquí estamos en Pucela para enfrentarnos al Valladolid. Espero que ganemos. Ah, no es el estadio, claro, el Valladolid no tiene el estadio. Bueno, da igual, estamos en World Stadium, gran estadio de este maravilloso juego. Vamos a enfrentarnos al Valladolid y vamos a intentar volver a la segunda plaza. Joder, qué parada de Masip, tío. Todo en contra ahora, eh. Toma y ese córner rematado por Balotelli. Marcamos el primero, venga. Acabada la primera parte, nos vamos con un gol al descanso. De momento bien, la verdad, Valladolid que defiende bien. Y nosotros que estamos ganando, realmente tampoco tenemos que atacar mucho más. Y no nos están atacando ellos, así que, bien. Qué bien aguantó él hasta el último momento para marcar el segundo gol. ¡Qué buena combinación! ¡Madre mía! ¡Menuda jugada que vamos a hacer para marcar el tercer gol que ya sentencia el partido! Doblete de Balotelli, que además ha rematado ahí bastante, bastante guapo. Ha estado bastante guapo el gol. Y nada, pues con esto acabamos el partido. No creo que deje de comentar ya porque estamos en el 90. Bueno, el 89. Acaba de dar el 89, creo. Ya estamos en el minuto 90, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo de descuento vas a añadir? No lo sé, 3 minutos voy a añadir de descuento. Pues esto se va a acabar rápidamente, nos vamos a llevar una victoria más. Nos vamos a la segunda posición otra vez. Y bueno, pues ahora viene el momento más difícil de la temporada. Vienen muchos partidos de mucho nivel. Y tiene que estar bien el equipo. La derrota contra el Athletic nos condiciona bastante porque teníamos una ventaja muy buena de 8 puntos. Y ahora esa ventaja es de 5. Es una ventaja... Es que es una mierda. Es que con 5 puntos de ventaja no hacemos nada. Tenemos que jugar contra el Madrid y contra el Barça. Y tenemos 5 puntos de ventaja simplemente. Y tenemos que jugar contra Sevilla. Y tenemos que jugar fuera contra el Real, rival directo. Es complicado, ¿eh? Se ha complicado bastante. Estamos en segunda posición y no sé ni cómo, ¿eh? Porque Madrid nos saca casi 20 puntos. El problema es que el Barça ha estado muy flojo. El problema de esta temporada, bueno, problema para el Barça, ¿no? Beneficio para nosotros y para el Madrid.
Beneficio para mí que soy segundo. Cuando el Barça debería de estar mucho más arriba, pero bueno. Vale, ha jugado el Atlético, ha jugado la Real. 33 partidos cada uno. El Atlético a 3, la Real a 4. Si ganamos nos ponemos a 7. Que bueno, son 2 puntos de ventaja que venderíamos. La cosa es que jugamos contra el Sevilla, que no es una tontería. Equipo, confío en vosotros, ¿vale? Es un partido difícil. Y también es un partido en el que no jugamos mucho. Si no ganamos al Sevilla, yo creo que nos podemos ir despidiendo de acabar en puestos europeos. O en puestos de Champions, mejor dicho. Gol de Andrés Silva de penalti, minuto 6. Un aplauso, tampoco he querido aplaudir muy alto. Es que me parece ridículo, en serio. Minuto 6 de partido, gol de penalti en contra. Y gol de Wover, toma. Venga, vamos. El Sevilla que no está ni entre los 6 primeros, ni entre los 8 primeros. ¿Qué hago con esto? ¿El Sevilla mejor? Sí. Pero el Sevilla no está ni entre los 7 primeros. ¿Dónde está el Sevilla? ¿Por qué nos mete 3 goles el Sevilla? Pues sí, sí está entre los 7 primeros. Acaba de entrar entre los 7 primeros, no lo estaba. Acabamos de perder contra el Sevilla 1-3 en casa. Pues parecía que era una jornada donde íbamos a conseguir meterle puntos de ventaja a la Real. Y no, al revés, nos mete la Real un punto menos. Ahora está a 4 en vez de a 3, en vez de a 5. Y ahora nos enfrentamos al Madrid. Si perdemos contra el Madrid y la Real gana, la Real Sociedad se quedará a tan solo un punto. Lo gracioso es que hemos perdido 3 partidos de los últimos 4, cuando habíamos perdido 4 partidos en 29 jornadas. Si perdemos contra el Madrid, habríamos perdido 4 de los últimos 5. Los mismos en las 29 jornadas anteriores. Me parecería completamente ridículo, ¿eh? Me parecería completamente ridículo perder contra el Madrid. Y también me parecería una epicidad no perder contra el Madrid. Estamos en ese punto. Va a jugar Lucas Moura, Halilovic no ha demostrado absolutamente nada. Los que queríais a Halilovic no, vamos a poner a Lucas Moura, aunque esté tocado. Va a jugar el equipo titular, aunque esté tocado. Es el Madrid, no puedo hacer otra cosa. Y nos jugamos bastante. Getafe Real Madrid. 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Casi las mismas que las 29 jornadas anteriores. Y ahora mismo a tan solo 4 puntos en la Real Sociedad, que es quinta. De momento no hay goles, ¿eh? Marca Luka Modric, empata Balotelli. Se lesiona Marcos Llorente, perfecto. Perfecta esa lesión, el gol de Balotelli es bueno. Y ojo, un gol ahora de Lucas Moura sería maravilloso, no llega ese gol. Y acabamos empatando otro partido más contra el Madrid. De los últimos 5 hemos ganado uno. Hemos ganado un partido de los últimos 5 y jugado. Y jugado el partido, ¿eh? Vale, el Atlético ha ganado, pero sigue por detrás, sigue a un punto. El Barça a 2 y la Real a 5 sin jugar. La Real a 5 habiendo jugado, pero ojo a lo que se viene ahora. Getafe Real Sociedad. Quedan 4 partidos para acabar la liga. Getafe Real Sociedad. No, Real Sociedad Getafe, mejor dicho. Getafe Girona. Barça Getafe. Y por último, un Getafe Villarreal. Lo tenemos complicado. Si perdemos ahora, podemos decir adiós a la Champions. Real Sociedad Getafe. Seguramente el partido más importante de la temporada. Duelo directo contra el quinto clasificado. Si perdemos, se complica mucho la Champions. Y si ganamos, la aseguramos. Si ganamos este partido, aseguramos la Champions. Lucas Moura. Si ganamos este partido, Geraldes. ¿Quién es Geraldes, tío? No lo sé. Pero todavía podemos ganar. ¡Pato! ¡Aparece Pato! ¡Que no marque! Que no marque la Real, por favor. ¡No marque la Real! Ganamos 1-2 a la Real Sociedad. Y con este resultado, prácticamente aseguramos el objetivo de la temporada. Conseguimos ganar el reto. Todavía no, Todavía no es oficial, Vamos a calmarnos. Estamos a 8. Y quedan 9.
Estamos a 8 y quedan 9. Estamos a 8 y quedan 9. Estamos a 8 y quedan 9. Y tenemos dos partidos en casa. Uno de los dos partidos en casa lo vamos a ganar. No me jodas. No me jodas. Lo tenemos prácticamente asegurado, pero todavía no. Todavía no, todavía no. Todavía hay que ir con calma. Porque no tenemos nada. No, no suenes móvil, no suenes, por favor, tío. No suenes, tío. ¿Tú crees que es? ¿Crees que es momento para sonar, tío? En el final de este reto, tío, que está siendo aquí una locura. Si no hubiésemos perdido esos tres partidos en cuatro jornadas que hemos perdido antes, ahora mismo no estaríamos con esta tensión y estaríamos más cómodos. Mira, no voy a mirar esto del informe porque no voy a subir a ningún jugador del filial, ¿sabes? Mira que... Adiós, como si pierdo a esos jugadores, me da absolutamente igual. Rueda de prensa, no me interesa esa rueda de prensa, me interesa el partido contra Girona, que puede ser decisivo. ¿Contra quién juega la Real? Porque si la Real no gana, también estamos ya en la Champions, ¿eh? La Real juega fuera contra el Alavés. El Alavés está luchando por el descenso, pero juega en casa. Ojalá el factor casa nos ayude a nosotros a ganar a Girona y al Alavés a ganar a la Real Sociedad. Si ganamos al Girona, estamos en Champions. Gol de Stuani, minuto 3. Es que este juego, de verdad, es que es para cogerlo y reventar el juego, de verdad. Ha empatado de Ciglio, rápido. Menos mal. Ha partido igual que al principio, empate. De verdad, tío, nos estamos jugando a meternos en Champions y nos marca Stuani en el minuto 3 de partido. Es que es de risa. Es que es de risa. No, no, y espérate. No, no, y espérate que no vamos a ganar al Girona. ¡No, no! ¡Y espérate que marcas tú a Ni en el 87! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Este juego es una mierda. Estamos en Champions. Estamos en Champions, pero este juego es una mierda. ¡Este juego es una mierda! Es asqueroso, tío, de verdad. ¡El Girona! ¡Con un doblete de Stuani nos gana! ¡El Girona! ¿De verdad, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tío, en serio? Hemos cumplido el objetivo a pesar de la derrota, pero eso no quita que nos haya ganado el Girona con un doblete de Stuani. ¿Qué me estás contando, tío? Nos estamos jugando a meternos en Champions y nos gana el Girona 1-2 en casa. ¿Qué mierda es esta, tío? No lo sé, no sé qué mierda es esta, pero estamos en Champions. Hemos cumplido el objetivo, hemos ganado el reto. Y bueno, como dije al comienzo, podéis dejar en comentarios vuestros retos y seguramente durante esta próxima semana ponga una publicación para que vosotros elijáis el reto que más os guste de entre los que yo coja en comentarios. Y es posible que la semana que viene comience Reto Spectre 6. Uff, en serio, bueno, ya hemos liberado tensiones, ¿vale? A pesar de la derrota hemos conseguido el objetivo. Y ahora, bueno, ahora nos queda luchar por la segunda plaza, pero claro, es que con estas derrotas de mierda que hemos tenido es imposible. Con estas derrotas de mierda que hemos tenido aquí al final, es imposible llegar a la segunda plaza. Es imposible, tendríamos que ganar al Barça, ganar al Villarreal. Y a pesar de eso, dependeremos del Atlético. Es que sin estas derrotas de mierda, habríamos acabado segundo, pero seguro. Es que seguro, si hubiésemos ganado al Girona, si hubiésemos ganado al Atleti, ya con eso son 6 puntos más. Es que con 6 puntos más acabamos segundo seguro. Bueno, contra el Barça no parece que vayamos a darle la sorpresa. Ha marcado Pjanic, Suárez el segundo, Suárez el tercero. Nos vamos calentitos del Camp Nou, pero con el objetivo cumplido. Estamos en la próxima Champions, era el objetivo de este reto. Y lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Parecía que íbamos a acabar segundos. Si las derrotas de mierda y los resultados de mierda, como decía, habríamos acabado segundos, seguro. Pero bueno, parece que vamos a acabar cuartos. Leali 74 de media, Holby 76 y nosotros que vamos a irnos al último partido contra Villarreal. Y con eso despediremos esta maravillosa serie. Depende del Atlético, si el Atlético no gana, tendremos alguna posibilidad en la última jornada. Pero pinta difícil. Terceros todavía podemos quedar, eso seguro. ¿Podemos quedar segundos? No, no podemos quedar segundos, el Atlético ha ganado. Pero sí podemos quedar terceros, Wilshere que se lesiona para el último partido. No, no me importa ya. Bueno, ¿se lesiona o no? Es una lesión leve, por lo visto. Tiene que estar quemadísimo, ¿eh? Tiene que estar quemadísimo. Ni lo he mirado, da igual. Getafe Villarreal, último partido de la temporada. Último partido de este reto Spectre 5. Marca, por supuesto, ¿quién si no? Balotelli, que creo que va a ser Pichichi, ¿eh? Creo que Balotelli va a ser Pichichi de la liga. Increíble. La Balotelli dependencia ha sido una realidad, ¿eh?
ha sido una realidad durante toda la temporada. Ganamos 2-0 al Villarreal, el Barça que jugaba fuera contra el Eibar y que por supuesto va a ganar. Y el Atlético que empataba, tío. Es que hemos tenido el segundo puesto ahí, ¿eh? El segundo puesto lo hemos tenido ahí, claramente. Y no lo hemos conseguido por mierdas del juego, no por otra cosa. En fin, con esto lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este reto Spectre 5. Dejadme en comentarios retos para la semana que viene, para la nueva serie. Y nada más, espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Por cierto, Suárez, pichichi por un gol de mierda, tío. Por el gol que ha marcado antes. Increíble.